Como sabéis, hoy hablamos sobre eh, re Disaster Recovery, el software con en concreto. Vamos a hablar sobre el software específico de Azure para Disaster Recovery. Eh, y bueno, presentarme también. Soy Miguel Hernández, soy el responsable técnico de negocio Cloud en, en Cercana y en NUNSIS, empresa eh, propiedad de NUNSIS, como también sabéis. Y bueno, vamos adelante con el webinar, que es lo que ve habéis venido a. A, a escuchar y espero que aprender mucho. Esta es la agenda para hoy, es, es breve, pero espero que, que bueno el contenido de cada una de las partes pues o sea o sea de interés y esté bien esquematizado. Vamos a empezar hablando de continuidad de negocio y vamos a espero que dejar muy claro la capacidad y funcionalidad de, de Azure Disaster Recovery. ¿vale? Cuanto a continuidad de negocio bueno, pues un poco de calentamiento sobre el tema del que vamos a tratar hoy. ¿vale? Sabéis que tenemos un, una necesidad imperiosa desde hace mucho tiempo, que es el mantener el, el servicio a pesar de todo aquello que, que ocurra, todo aquello malo que ocurra en, en, en nuestros sistemas. Esa es un poco la, la descripción de, de las palabras de continuidad de servicio y debemos estar preparados para... Para acontecimientos pues, bastante importantes y además incluso con físicamente con problemas físicos de data centers, de localización, de comunicaciones y, continuidad de, y, y, y garantizar la continuidad del servicio a pesar de no solo problemas de seguridad, como también hoy en día se habla mucho y hay mucho contenido, sino como he dicho, pues, eh, localizaciones físicas, caídas, eh, incendios, pues, todo aquello que nos viene a la mente cuando cuando hablamos de un, un daño potencial físico en nuestra infraestructura. ¿vale? Tenemos que proteger datos, tenemos problemáticas que debemos analizar y afrontar, como demasiados datos importantes sin protección. Y cuando hablo sin protección, hablo de esa clase de problemas. ¿vale? Necesidad de retención prolongada, dedicación a la gestión, montar un escenario de disaster recovery, pues hasta que, ha llegado, hasta que han llegado a soluciones como la que vamos a ver hoy pues la verdad es que requería mucho dinero y mucho tiempo, o sea, estamos hablando de levantar un, con, otro data center, de tener una conectividad, una muy buena conectividad, de tirar fibra, de tener toda una infraestructura preparada y lista para poder levantar un escenario pues casi que igual al que tenemos montado en producción y todo aquello mientras no suceda nada ser testeado, analizado, realizar planes de testeo y sobre todo planes de recovery. Todo, todo esto, eh, mientras estamos funcionando, como sabéis, es, es, es difícil y, y en muchos casos eh, casi imposible, aunque debería serlo. ¿no? También porque hasta ahora eh, requería mucho dinero, eran altos, unos altos precios los que, los que había que abordar y, so, y, y la gran parte de, de escenarios de, en pequeña y mediana empresa, incluso muchas veces en gran empresa. No estaban preparados para, para problemas como, como los que tenemos que afrontar o que vamos a afrontar eh, durante el webinar de hoy. ¿vale? Tenemos automatización para poder abordar la primera de los problemas que los que aparecía, que aparecía ahí. Tenemos soluciones integradas, tenemos que tener claros los volúmenes que queremos replicar, aumentar la amplitud, la profundidad. Bueno, aquí tenéis a problema solución, ¿verdad? Si tenemos que analizar el escenario y darle resiliencia a, nuestro, a, a, a nuestros servicios, eh, podemos empezar de la parte derecha hacia la parte izquierda en cuanto a que lo primero que le podemos dar a una aplicación es alta disponibilidad. Alta disponibilidad en cuanto a que tenemos que reiniciar servidores, tenemos, que, eh, tenemos problemas muy localizados en esos servidores, tenemos apagones y todo esto podemos dotar al, al servicio como tal de alta disponibilidad. No somos eh, ya gran, muy expertos si le damos alta disponibilidad a un servicio como el Active Directory, donde tenemos dos controladores de dominio y dos DNS, ¿verdad? Es algo relativamente sencillo. No sería demasiado complicado montar un clúster de base de datos donde nos podemos, eh, podemos salir bien ante la caída de uno o varios servidores porque tenemos unos espejos y está funcionando el sistema pues, en un clúster con, con, con alta disponibilidad. Entonces, a, 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 ante esos problemas tenemos un RTO de cero, ni, ni perdemos datos ni perdemos tiempo. ¿vale? Si empezamos de ahí, pero nos vamos yendo hacia la izquierda, ante un problema mayor y ante un problema grave, deberíamos o podemos disponer de un escenario de disaster recovery. ¿Qué tenemos con esto? Pues, pues un RTO bastante reducido ¿vale? y un RPO bastante reducido también. Muy probablemente volveremos a los datos de la última réplica. Si no es una réplica continua, pues podemos tener una réplica cada, cada cinco minutos, cada minuto, cada 30 segundos. ¿vale? Estamos yéndonos un poco atrás en el tiempo, si cabe, pero, eh, eh, pero no es alta disponibilidad, pero también tenemos, con esto afrontamos problemas diferentes. ¿vale? La alta disponibilidad nos saca de ciertos problemas, mientras que el disaster recovery... Pues nos saca de otros ciertos problemas. ¿vale? Y no tenemos que olvidar que, como plan de, de recuperación ante desastres, está el backup. Es verdad que el backup nos devuelve a un tiempo, quizá, bastante anterior al disaster recovery y con un tiempo mayor de puesta en marcha. ¿vale? Entonces, por costes, bueno, backup y alta disponibilidad son dos soluciones que hasta ahora son relativamente baratas. La alta disponibilidad como tal no es algo caro de, de, de disponer en algunos servicios como he dicho ya lo tenemos en active directory donde en DNS, es fácil tenerlo en un clúster de ficheros es fácil tener un clúster de, de base de datos no es algo excesivamente caro el backup lo tenemos lo tenemos todos y el disaster recovery era hasta ahora que yo Prohibitivo, pero es lo que de verdad nos va a dar continuidad de servicio, porque bueno, el levantado de un data center número 2 con prácticamente la misma información o con la misma información y seguir funcionando es algo que, que no tenemos y que seguramente era bastante demandado. ¿vale? ¿Qué nos ofrece Azure en su producto de Disaster Recovery? Bueno, tenemos eh, la posibilidad de replicar máquinas virtuales desde VMware. Tenemos máquinas virtuales, la posibilidad de replicar máquinas virtuales desde Hyper-V. Tenemos la posibilidad de replicar máquinas virtuales que a día de hoy son físicas. Tenemos la posibilidad de replicar máquinas virtuales que vienen de AWS para tener un escenario de alta disponibilidad entre Clouds, Y tenemos la posibilidad de replicar máquinas virtuales que van desde una región de Azure a otra región de Azure, con todo listo para levantar si el propio Azure cayese. ¿vale? Eso es en general lo que nos va a ofrecer Disaster Recovery y podemos emplearlo en cualquiera de esos escenarios. ¿Vale? Bien, como os he dicho también, SAI .E. Recovery replica las cargas de trabajo que ejecutan máquinas físicas y virtuales desde un, desde un sitio principal a una ubicación secundaria. En el punto número 2 veis que... Cuando se produce una interrupción en el sitio principal, se conmuta por error a la ubicación secundaria. Eso es evidente, es lo que esperas de un producto de, de este tipo. Y cuando la ubicación principal vuelve a estar en ejecución, podemos revertir la replicación para que, aunque seguimos echando mano y seguido, seguimos teniendo en producción el escenario que para nosotros era el escenario B, el escenario de réplica, que ante el problema hemos tenido que levantar, pues revirtiendo la, la replicación volvemos a proveer al escenario principal de los datos que están cambiándose en ese escenario B y ya de una forma agendada de una forma programada podemos volver a darle la vuelta a lo que tenemos en ese durante ese tiempo accidental y volver a poner el escenario A como estaba en un principio ¿vale? que es la, la clave de todo esto cómo revertir una situación de una vez ya el problema ha sido subsanado y, y, y la ubicación principal vuelve a estar disponible. ¿Bien? Hablando y, y haciendo un resumen de, primero, de todo lo que es el, el software de Disaster Recovery de Microsoft, la solución de Disaster Recovery de Microsoft, pues algo que es imprescindible y que a nosotros, pues evidentemente, comercialmente nos preguntan, además que Creo que es eh, la gran baza para elegir clase, un producto de este tipo, ya que su competencia hasta ahora era montar un disaster recovery on-premise y, y bastante artesanal, visto ya para, para quienes trabajamos en cloud. Eh, y el coste que aquello suponía, pues eh, lo, lo, la principal ventaja y una de las principales ventajas, más allá de lo que pueda ser técnicamente, es su precio. Realmente tener una instancia, una máquina virtual replicada, desde un premise hacia, hacia Azure, son 13,80 euros al mes en la calculadora de, 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 de visto hoy mismo, o sea que, eh, con precio actualizado. Más el almacenamiento, que tampoco es algo, ahora veréis un caso, un caso de ejemplo, ¿vale? que tampoco es algo nada prohibitivo. Y luego una máquina virtual que está funcionando en el propio Azure, re, eh, replicarla contra otra eh, zona, otra región, perdón. De, de, del propio Azure están en, en un coste de 21,56, con lo cual creo que es un, un precio perfectamente asumible para la gran mayoría de empresas y luego la funcionalidad y la capacidad del producto pues es, es, es válida y es perfecta. O sea, nadie duda de que una vez levantadas las máquinas virtuales arriba, con su debido plan de recuperación, eh, es funcional a todas, todas, ¿vale? ¿Cómo se pagan las máquinas virtuales de Azure? Bueno, pues evidentemente estamos replicando eh, datos, estamos replicando eh, la información que va, que va cambiando y nosotros no estamos pagando en Azure máquinas virtuales, realmente lo que estamos pagando es un storage. Por tanto, si no tenemos máquinas virtuales, no pagaremos máquinas virtuales. Si llegado el momento tenemos que convertir aquel storage en máquina virtual porque hemos pedido al servicio que levante las máquinas virtuales que ha estado replicando hasta ahora, bien por que estamos simulando una caída o bien porque ha habido una, una caída real, en es ese momento sí que pagaremos los minutos y pagaremos la computación que usemos en Azure. De tal forma que si esto nunca se usa, si nunca llega a suceder nada, nosotros lo que estaremos pagando cada día, cada mes, cada minuto es el espacio que arriba ocupa no llegando o no teniendo que pagar en ningún momento el coste de la computación ni de las máquinas virtuales. Más preguntas y respuestas que suelen haber. ¿Qué necesito tener Azure? Pues una simple suscripción, un almacenamiento que creamos, que es donde se almacena la información que, que va cambiando a, prácticamente a tiempo real. ¿Dónde se replican las máquinas virtuales locales? Los datos se replican a Azure Storage. Cuando se ejecuta una conmutación por error, se recupera y crea automáticamente las máquinas virtuales. Y este es un ejemplo claro. Aquí tenemos a la derecha pues, una serie de máquinas que un cliente nos pasó. De hecho, está bastante trabajado porque algunas máquinas tienen dos discos, tienen tres discos. Casi todas las máquinas tienen un almacenamiento extra. O sea, que es un coste mensual, si no recuerdo mal, de unos 1.500 euros al mes en cuanto a infraestructura. El ejemplo claro lo tenéis a la derecha y eso es lo que... Eh, gastaría al, al mes si esto estuviese en producción arriba, pero en el día a día lo que es la réplica con Azure SR Recovery eh, el cliente está pagando 457 euros al mes. Esto incluye software de replicación, actualizaciones del software de replicación, las réplicas y el almacenamiento que está que está generando arriba. Sí. Si tuviese que levantar estas máquinas virtuales y tuviese que ponerlas en producción, además del túnel VPN que tampoco está encendido mientras eh, solo se replican datos, ¿vale? porque la réplica de, de Azure Site Recovery eh, pues funciona a través de Internet, cifrado, certificados SSL, o sea, no necesitamos un túnel para realizar la réplica, el túnel está bajado, está caído, eh, hasta que un día se necesita porque se va a poner en producción el entorno replicado. Si tuviese que ponerse toda esa infraestructura en producción, el cliente pagaría 2,39 euros la hora ¿vale? de, 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 de todo esto. Estoy diciendo que todas estas máquinas virtuales al mes están en 1.500 euros al mes. Con lo cual, las horas, minutos que tengan que estar levantadas las máquinas virtuales arriba en producción va a salir por un coste de 2,39. Creo que es perfectamente asumible si el entorno principal ha caído. ¿Cómo puedo realizar la conmutación por error en Azure? Bueno, pues vamos a tener conmutaciones por error planeadas, de tal forma que las máquinas virtuales se levantan, pero eh, al, al levantarse se conectan a una red que no es la que tengo conectada con mi entorno principal. Significa eso que las máquinas virtuales levantadas no entrarán en conflicto con sus... Eh, con sus espejos, con sus máquinas virtuales en producción que tenemos abajo, podré conectarme a ellas, podré testear, podré realizar validación de, de servicio, podré ver que los datos son consistentes y podré otra vez eh, dormirlas o apagarlas o desmontar el estorno eh, levantado una vez el testeo se realice y, y se valide, de tal forma que habremos pagado los minutos que ha durado el test y, y, y esa conmutación por error planeada. Eh, Podré realizar una conmutación por error no planeada, evidentemente, para eso lo tengo. O sea, una vez tengo la réplica y el sitio principal ha caído, pues directamente puedo levantar la, 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 todo el entorno que tengo eh, replicado y a partir de ahí, pues ponerlo en producción y trabajar contra, contra el mismo dato que prácticamente se estaba replicando hasta el momento de la caída o, o prácticamente no, se estaba replicando hasta el momento de la caída. ¿Es posible conmutar por error una? Única máquina o crear planes de recuperación para organizar la, la conmutación por problema que evidentemente puedo levantar una, porque se me ha caído un servicio y no me ha caído la sede principal, me ha caído un servicio de base de datos que para mí es crítico, me ha caído cualquier cosa, pero eh, no tengo por qué levantar todas las máquinas virtuales que tengo, que tengo funcionando. La conmutación por error consta de dos partes. Una vez que se completa la primera fase, bueno, esto lo he explicado antes, ¿vale? Una vez se, se completa la primera fase, tenemos que asignar una IP. Si fuese un servicio que publica al exterior, pues se nos ha caído las máquinas virtuales que publican nuestra web. Eh, tengo una réplica en Azure, pues levanto las de Azure, le asigno una IP pública y a partir de ese momento la, la máquina web ya está funcionando. ¿vale? Después, cualquier otro servicio eso ha sido un ejemplo. Después, confirma la computación por error para iniciar el, proceso, el acceso de carga de trabajo desde la máquina virtual a, a la réplica. ¿vale? Y de hecho, ya lo he dicho antes, también podemos revertir la réplica dejarlo todo funcionando pues este momento en Azure y, y llegado a la noche llegado el fin de semana llegado un momento de ventana podemos apagar el entorno que estábamos eh, que nos ha salvado ese, ese tiempo y volver a poner en producción la, las máquinas para abajo mientras tanto se han ido replicando los datos pues podemos decir que de arriba a abajo de, o de región entre región como le queremos llamar aquí tenemos un ejemplo claro a la derecha tenemos pues, una aplicación que confo está conformada por una máquina virtual frontal y una máquina virtual trasera con base de datos. Es pues un escenario bastante simplón. ¿vale? De, de, de las cuatro máquinas que tenéis que ir ahí, pues podéis ver dónde pone Before File Over, que es a la izquierda: ¿vale? una, una máquina virtual con el IS y otra máquina virtual con SQL. Tenemos en el centro Site Recovery y tenemos a la derecha el Blob Storage, que es donde estamos replicando mientras nada sucede. Llegado el momento en el que algo sucede, las máquinas virtuales de la derecha se levantan, se, das la indicación, la orden de que se levanten y empiezan a funcionar. Si eso lo tenemos balanceado con un Traffic Manager, pues no hay ningún problema. A la IP a la que íbamos a buscar, la encontramos, la seguimos encontrando y nuestro servicio está funcionando. Con esto nos hemos repuesto de un problema pues, en el oeste de Estados Unidos y hemos levantado nuestro entorno en el oeste de Europa, por ejemplo. ¿vale? La conmutación por error automática no, es manual y tiene que serlo. Es decir, no, no podemos eh, levantar todo o no debemos levantar todo, pues, porque un sistema de localización de nuestra web no, no la encuentra. Pueden haber pasado mil cosas. Puede ser que el túnel sí que esté funcionando, puede ser que las máquinas sí que estén funcionando. Y si levantamos nuestro entorno replicado, vamos a encontrarnos con dos entornos levantados que son iguales y que se encuentran dentro de nuestra red. Tiene que ser manual. Puede ser automática. Puede, puede automatizarse, más bien. Pero ya quien se encargue de automatizarlo y crear una serie de scripting para que se levante, pues tiene que tener mucha consideración de todo aquello que puede ocurrir. Con lo cual no está mal que sea manual. Porque bueno, una caída, caída es, eh, pero, eh, sí, pero tiene que, que evaluarse muy bien qué ha sucedido y, 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 y por qué vamos a recuperar. Porque ante una, una caída temporal o algo que va a ser temporal y asumible, pues tampoco muchas veces levantamos el entorno replicado. Preferimos esperar y no, y no darle la vuelta al escenario que luego nos, nos, nos costará volverlo, volverlo a levantar. ¿no? ¿Es posible conmutar a otra red que en otra ubicación? Sí. Si cayese la región en la que estoy replicando, tengo el Blob Storage replicado en tres regiones, podría levantar eh, todo mi entorno incluso en otra región. O sea, en el caso de que ha caído mi entorno principal y ha caído Azure, eh, la región donde yo replico en Azure también podría haberlo configurado y configurado bien para que se levantase en otra región de Azure que sí que está funcionando. O sea, esto al final, la verdad es que es una maravilla. Aquí tenéis el ejemplo claro de máquinas virtuales que el servicio de disaster recovery almacena en una caché, replica hacia almacenamiento y luego, pues como ya he dicho, y me repito bastante, pues tenéis el file over para poder levantar de ese almacenamiento. Lo más importante es que mientras todo está funcionando en el día a día, que es lo que vais a ver, no se está pagando por tener eh, todo el entorno de computación levantado. Tenéis el almacenamiento y bajamos esto. ¿vale? Pues ahí tenéis desde el este de Estados Unidos al centro de Estados Unidos los datos siendo replicados. Bien, yo esto lo tengo... A ver. Veamos. Esto lo tengo dispuesto. Tengo una máquina virtual que es Web01. Vamos a empezar por aquí. Tengo una máquina virtual que es web01, que a todas, todas está replicando. Voy a venirme aquí para que veáis dónde está. A todas, todas está replicando contra otra zona. Esta máquina virtual está en el oeste de Estados Unidos y la replicación está, está funcionando. ¿vale? De hecho, nunca he realizado un, una conmutación por error. Sí que la he realizado, pero bueno. Hay pruebas hechas, pero, pero de la última vez que la he puesto en producción, pues no la no he realizado nunca una conmutación por error. Yo podría hacer una conmutación por error ahora. De hecho, la voy a hacer. ¿Qué tengo antes de hacerla? Pues tengo un balanceador que es este de aquí, que ya está apuntando tanto a la máquina virtual que está funcionando como a la máquina virtual que está que no existe aún, pero que va a coger una IP que yo ya tengo reservada y que es la máquina virtual que se creará si yo pongo en marcha la réplica. De tal forma que tengo un balanceador que me balancea mi web entre el oeste de Estados Unidos o el oeste de Europa, sabiendo que el oeste de Europa para mí es el escenario de réplica. Pero el balanceador es mundial y esté ofreciendo la, la máquina que ofrezca o la web que ofrezca ofrece a través de esta dirección, que evidentemente es cambiable. Por nuestro, aquí lo tenéis, por nuestro entorno, por nuestro dominio, ¿vale? Pero bueno, esta es la web que está ofreciendo mi máquina en el oeste de Estados Unidos. Realmente lo estoy viendo a través de un balanceador. ¿La máquina virtual tiene una IP? Sí, pero yo no puedo apuntar todo hacia la IP de la máquina virtual, porque si luego levanto la máquina virtual en Europa y tiene otra IP, habrá caído mi web. Para eso he puesto delante un, un balanceador. Bien, yo le puedo decir que quiero realizar una conmutación por error. Son procesos que tardan un poco, ¿vale? comprendo el riesgo. Le digo que sí, le doy adelante y empezará la creación y el levantado de la máquina en el segundo, en el oeste de Europa y el proceso de apagado de esta máquina en el oeste de Estados Unidos. Habrá una caída, habrá una parada del servicio, es inevitable. Pero bueno, mi máquina virtual acaba de, o mi web acaba de ser, eh, obtener continuidad de servicio ante la caída del oeste de Estados Unidos o ante la parada que yo he realizado en Estados Unidos. Vale. Esperad que, que vaya levantando. Luego tendré la opción de resincronizar o la opción de dejarlo así. Tengo la opción de confirmar y a partir de ese momento el oeste de, Estados, de Europa será mi entorno en producción y el oeste de Estados Unidos será... Eh, pues el escenario de réplica y en cualquier momento podré darle la vuelta. ¿Vale? ¿Cómo he hecho eso en Web01? Bueno, pues por aquí tengo, si no me equivoco, tengo Web02 que no está replicada en ningún lugar, no está replicada en ningún sitio y realmente me ha sido muy fácil configurar una recuperación ante desastres. Le puedo decir en qué zona del mundo la quiero. gráficamente me dice de dónde a dónde voy a replicar. Antes de darle a replicar voy a pasar por la parte avanzada para enseñároslo. Le digo a qué suscripción quiero replicar, que puedo tener diferentes suscripciones, qué red quiero que coja en Europa, si no tiene una creará una con el mismo nombre que, que esta pero con ASR. Si va a haber un conjunto de zona, una zona de disponibilidad, yo podría tener dos máquinas virtuales aquí, separadas 300 millas dentro de la misma región, en dos zonas diferentes, y estar replicando contra dos o tres máquinas virtuales en Europa, que también están dentro de la misma región, pero en dos zonas diferentes, separadas 300 millas. Imaginaros la cantidad de nueve que tendría ese escenario, ¿vale? que a, a su vez es muy barato, realmente. Y un grupo de ubicación, un, un grupo de, de, de ubicación allí, ¿vale? Pues ya está. Emparejo, le digo el origen y el destino e inicia la replicación. Y a partir de este momento, dentro de unos minutos, son unos cuantos minutos, eh, la máquina virtual eh, Web02 estará replicada con el oeste de Europa y, bueno, ya tendrá un escenario de disaster recovery bastante sencillo, pero bueno, ahí estará, ahí estará funcionando. Al mismo tiempo, la, el levantador de Web01 allí. Está también sucediendo. Si yo voy actualizando, llegará un momento que aparecerá web01 ASR, que será mi máquina virtual. De momento, web01 ya está parada. Y el motor de replicación de inicio eh, pues creará otra máquina virtual a partir del disco duro que estaba o del disco que estaba replicando allí. Pero si voy a andar a actualizar, ya veréis que aparece. Esta máquina virtual se está creando. Yo sigo pagando una máquina virtual porque esta de aquí está parada. O sea, no me ha subido el coste. Y como esta máquina virtual inicie, empiece a funcionar y coja la, la, la IP que tiene programada, pues el balanceador, veis, ya está con Web 2ZRK West Europe. Esta es la IP pública de la nueva máquina, mientras que la IP pública de la otra máquina pues, será otra. Y el balanceador sigue ahí, yo seguiré llamando a la, misma, a la misma URL y la web aparecerá a pesar de que ahora mismo pues, la esté, la esté publicando el Este de Europa. Esto es un ejemplo claro de replicación de una sencilla página web y de puesta en marcha de, la, de, bueno, de esa replicación en Web02 que habéis visto que ha sido muy, muy sencillo. Requisitos. ¿Qué tenemos que contar eh, para poder replicar esto? Bueno, pues eh, realmente se adapta a nuestras necesidades, sería la pregunta, o a, nuestro, a nuestros sistemas. Es difícil que no. Bien o sea, Bienware en, en muchísimas de sus versiones, o sea, realmente no, no necesitamos nada que seguramente no tengamos. Bienware ¿vale? en muchas de sus versiones y pues, en las últimas versiones. Además, si tenemos un entorno de Bienware, la réplica es continua no es lo mismo que en el caso de, de Hyper-V, donde la réplica es cada 30 segundos, pero ahora hablaremos de esto. Y tenemos por aquí también la, la réplica de, de Hyper-V, eh, donde tenemos cada 30 segundos una réplica o cada 5 minutos una réplica y partimos igual de requisitos bastante, bastante comunes, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, como motor de virtualización. Existe un enriquecimiento de la funcionalidad si tenemos instance Center Virtual Machine Manager, pero bueno, es un software muy popularizado, con lo cual, eh, en, re, en concreto, el requisito de tener Hyper-V sí que es un software bastante, bastante popularizado y bueno, eh, tanto como, como VMware, y es perfectamente asumible en, en, en sus versiones, con lo cual los requisitos lo que vengo a decir es que no, no son demasiado exigentes. ¿vale? ¿Qué importa también y qué tenemos que ir viendo? Aquí ya entramos un poco más al detalle técnico, el ancho de banda. Por ejemplo, tenemos una máquina virtual, tiene 300 gigas, 300 gigas tiene un 70% del disco usado. Tenemos una conectividad de ancho de banda de 10 megas, eso significa que en la subida podemos tener 843 gigas por día, ni más ni menos. La, con, la conexión seguramente está compartida, la utilizamos para muchas otras cosas, pero una, 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 un ancho de banda de 10 megas de subida nos da 843 gigas de capacidad por día. Hemos dicho que tenemos una máquina virtual con un 70% de 300 gigas. De ese, de ese disco duro, el 5% cambia a diario. Por tanto, vamos a tener que subir después de la primera réplica cada día un 5% de esos 300 gigas. Ese 70% de esos 300 gigas, con lo cual todos los días vamos a tener unos 10 gigas cambiantes. Si tenemos un entorno de 10 máquinas virtuales y cada una de las máquinas virtuales cambia por día unos 10 gigas, vamos a necesitar unos 100 gigas por día en su vida. Si nuestra conectividad a Internet nos da 843, pues evidentemente el ancho de banda del cual disponemos sí que puede subir a azure. Todos los datos que se realizan o todos los cambios que se realizan eh, en nuestra infraestructura por día. Pero ese indicador es necesario. Saber qué ancho de banda tenemos, cuántos gigas podemos mover hacia arriba en, en ocupación completa y cuántos gigas va a requerir nuestro entorno de disaster recovery en su vida. Y si no tenemos suficiente ancho de banda, nos vamos a ver en un problema. ¿vale? Tenemos disaster recovery. Bueno, tenemos eh, algunos retos que tenemos que ir afrontando. No vale levantar el entorno arriba y eh, pensar que todo va a funcionar. Arriba le va a levantarse con otras v, con otras IPs. Eso es lo más lo, lo más claro, lo más conciso, con lo cual tenemos que ver si todos nuestras, eh, nuestras eh, tecnología apunta correctamente al, al FQDN. ¿vale? Si, si, si llamamos a nombres si y no llamamos a IPs, porque tenemos que prever que arriba eh, arriba va a tener otra IP, todo es una nueva red, un túnel VPN. Ese túnel VPN también trae el hecho de que vamos a encontrar toda nuestra infraestructura detrás de una latencia, detrás de otro ancho de banda. Estamos acostumbrados a encontrar la infraestructura por red, pero vamos a encontrar nuestra infraestructura detrás de ese VPN. Es muy probable que no sea solo un escenario de disaster recovery, sino que tengamos allí arriba que tener dispuesto, apagado y preparado. Pues un escenario de terminal, un escenario de Remote Desktop Service. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos aquí, accedemos a la base de datos por una red rápida y podemos ejecutar el exe, podemos ejecutar el ejecutable en nuestros equipos y encontrar la base de datos por la red a 100, a, a 1000 eh, megas por segundo, cuando levantemos ahí arriba no va a funcionar el. el esa aplicación, no le vamos a poder dar un doble clic al EXE que tenemos en nuestro equipo y encontrar la base de datos allí arriba, por pues un RP, por ejemplo. Por tanto, es muy probable que allí tengamos que tener dispuesto y apagado y no pagando por él un entorno de RDS, dispuesto para si levantamos nuestro entorno arriba, poder conectarnos a ese RP. RP pero a través de una conectividad Citrix una conectividad RDS son escenarios que se tienen que dar y planes de contingencia que tenemos que, que tener previstos ¿vale? bien a ver cómo puedo quitar esto de aquí no tengo bueno no sé qué se si parece solo Bien, eh, aquí creo que se me ha ido. Tengo más demo, vamos a ver, tengo, aparte de las máquinas virtuales que estaban funcionando, que estaban empezando a funcionar, apagando, encendiendo, ya lo habéis visto, a ver cómo va esto. Bien, está, está creándose aún, yo creo que ya no estará creándose, le doy y estará funcionando, aquí tenéis, ¿vale? Esta web ya se ha levantado, la máquina virtual ya se ha levantado eh, y esta estará replicando. Esta sí... Me voy aquí. Miguel. Sí. Hay un par de preguntas que no sé si vale la pena dejarlas al final o como atañen a lo que estás... Pues mira, sí. ahora que estás tú aquí, si me dices cómo quitar la barrita hasta de aquí, te lo agradezco. Y además, dímelas y las vamos soltando. La barrita no se ve porque. En lo ah, que... solo la veo yo, vale, eh, pues eh. perdón. Estaba preocupado, no sé a qué ellos les estuviese tapando. Venga, Tranquilo. cuéntamelas. Pues mira, preguntan que ante un ataque ransomware, ¿la réplica se vería también afectada? A ver, la, la, la réplica no se vería afectada, pero los datos que estamos replicando sí. O sea, eh, están comprometidos, estamos replicando datos cifrado, efectivamente. Eh, no, no, no es la solución ante, ante ese problema. De hecho, yo he tenido ataques ransomware que he tenido que ir a cintas y a máquinas virtuales de dos meses antes, porque las máquinas virtuales de un mes, un mes y medio antes, al recuperarlas estaban comprometidas. Y era cambiar la fecha y volverla a poner, por, volverlas a poner en hora y cifrarse solas. Entonces, no. Eh, en la información que hay dentro de una máquina, si está cifrada, la replicación se te, la está, te la está cifrando también. No es la solución para ese problema. Y también preguntan: dicen, si tengo mis servidores en un Virtual Data Center externo a Azure, el procedimiento es el mismo el hoster que tiene el entorno es el que tiene que validar que, quiere, que te permite hacer réplica contra Azure. Quiero decir, hace falta eh, tener eh, acceso a la capa de virtualización, a Hyper-V o al propio VMware, para que el host se encargue de replicar las máquinas hacia arriba. Por tanto, si tú lo que tiene son máquinas virtuales en pago por uso en un hoster es poco probable que puedas pedirle que esté replicado todo hacia Azure. Es el hoster el que te debe dar un entorno de, de disaster recovery, pues teniendo otro data center el propio hoster en otra localización o localización de eso, replicando hacia otro lado, etcétera, etcétera. Es verdad que los hosters, de hecho, el propio Nursis cloud ahora mismo está trabajando para poder replicar. Ese, esos, esas máquinas normalmente en bienware como más como software más popular, hacia, hacia Azure para poder ofrecer en pago por uso también el escenario de disaster recovery al cloud público. ¿vale? Perfecto, pues eran preguntas de Antonio, espero que estén contestadas y nada, Miguel, adelante. Cualquier cosa que siga comentando, se lo agradezco. Bien, bueno, pues esto ya habéis visto, la máquina virtual que estaba en el oeste de Europa se ha levantado. Es esta de aquí, está funcionando y se ha creado de la nada. ¿vale? Y la 2, pues, está replicando. Aquí me dice un 0%, pero sabéis que hasta que llega, empieza a arrancar, pues, están sucediendo muchas cosas. ¿vale? Eh, lo que yo quería enseñaros esta vez es un entorno de site Recovery. Yo tengo por aquí abajo, vamos a ver, elementos replicados. Bueno, pues, desde un Hyper v sencillito que tengo yo aquí he puesto a replicar desde esta mañana, ya estaba bien protegido, pues una máquina virtual que se llama RootDC. Esta máquina virtual está replicando desde un hyper -V, como digo. Estas dos máquinas son las que están replicando, que bien conocéis. La 2, que está poniendo en marcha el sistema de replicación, y la 1, que eh, se ha completado la conmutación por error. Bien, entonces mi entorno de Site Recovery completo está monitorizado desde el mismo lugar. Yo ahora voy al RootDC... Que es la que no conocíais hasta ahora y la que estoy replicando desde arriba. Y tengo eh, pues esto funcional, ahora lo vemos desde, desde otra perspectiva. Pero bueno, esta máquina virtual que está eh, replicando desde abajo, si se levantase arriba, ¿qué sucedería? Pues bueno, en el wizard de replicación yo ya le he dicho que cuando se levante arriba coja una plantilla. Con lo cual ya le he dicho qué tipo de máquina virtual de Azure tiene que coger si se levanta. Y yo pagaré los minutos que cuesta una estándar B1. Él normalmente me sugiere, ve que abajo tengo cuatro procesadores y 16 GB de RAM y me sugiere una máquina equivalente. Le tengo también una posibilidad de tener un capacity planner, que es un software que corre y ve las máquinas virtuales, ve lo, los IOS que necesita cada máquina virtual, y una vez sacas el capacity planner, te dice cada una de tus máquinas virtuales son premis a qué plantilla sería mejor que equivaliese. Pero eso es muy relativo, porque abajo has podido darle muchos procesadores y cierta memoria, porque te es casi gratis, ¿no? La tienes y lo aprovechas, pero si tuvieses que pagar por ello, pues a lo mejor esa máquina no le darías los ocho procesadores que tiene. ¿vale? Entonces, sí que tienes que moderar tú mucho qué plantilla quieres arriba. ¿eh? Eso también lo tienes aquí en el proceso de red, qué tipo de máquina y cuáles son los equivalentes, qué hay en local. ¿Y qué querría yo si se levantase en Azure? También puedo no replicar todos los discos. Una máquina virtual que tenga un segundo, un tercer disco que para mí no es importante, solo quiero replicar el disco principal. ¿Vale? ¿Y qué tarjeta, qué, 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 a qué red la quiero levantar cuando esté arriba? Incluso qué IP quiero que coja y qué IP pública quiero que coja. ¿vale? Entonces le estoy dando ya qué sucederá cuando se replique arriba. Y aquí como veis están los discos. Esta máquina virtual solo tiene un disco, pero podría tener varios y yo no tener todos replicados. La cuestión es que he previsto eh, qué pasará si levanto. Esto en cuanto a una máquina virtual, pero puedo también tener un plan de recuperación, que ahora hablaremos de ellos. De hecho, hay un capítulo específico, que ahora voy rápido, y lo veréis. Tengo un plan de recuperación con más de una máquina virtual, qué sucede con qué máquinas virtuales, qué orden de, de inicio quiero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí tengo infraestructura de ese recovery. ¿Qué tengo como infraestructura? Pues mira, tengo un host. De pero veo un sitio. En sitio he llamado pues, lo, eh, oficina cercana principal y luego pues, he bajado un agente que me dan aquí, que me lo, bajo, me lo bajo, lo instalo y a partir de ese momento mi host aparece aquí y puedo ver sus máquinas virtuales. ¿Cómo veo sus máquinas virtuales? Pues bueno, me vengo aquí, le digo eh, replicación de Azure en máquinas virtuales, replicación de Azure VMware, vamos a ver, y lo ten, lo, ahora irá apareciendo. ¿vale? Sitios, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Ah, vale, es que me ha, me ha venido aquí infraestructura y yo quería estar aquí. ¿vale? Lo que es la parte principal. se o sea, el Aquí tengo las máquinas virtuales que tengo, las que hay corriendo, en qué momentos en qué situación están, etcétera, etcétera. El aumento replicado es igual. Las máquinas virtuales que tengo y le puedo decir replicar una nueva máquina virtual desde Hyper-V a Azure. ¿Qué me dirá? Pues bueno, tengo un sitio que se llama Cercana, que tengo arriba una suscripción, que tengo grupos de recursos donde quiero ir metiendo esta máquina virtual que ahora voy a poner en réplica. Y me dice las máquinas virtuales que tengo en mi host de Hyper-V. Yo no tengo más que decirle que quiero replicar también un Windows 10, decirle cuáles son los equivalentes, qué discos quiero replicar, pues los quiero replicar todos. A ver. Tipo de máquina aquí, es una máquina de tipo Windows, pues lo tengo que indicar. <coughs> Directiva de replicación, que puedo crear nuevas directivas, pero aquí me va a replicar cada cinco minutos los cambios, un punto de retención anterior a la copia que he hecho, etcétera, etcétera. Es verdad que quien ha preguntado sobre el tema de Ransomware, es verdad que puedo volver a un punto de retención, pero para mí sería esta máquina hace cinco minutos, lo cual no, no es una solución ante Ransomware. Revisar y habilitar replicación. Con esto acabo de poner en marcha la replicación de otra máquina virtual que tengo en mi entorno de Hyper. Bien, aquí tenemos directivas de backup que las habéis visto antes. Pues cada cuánto quiero re re replicar, etcétera, etcétera. Mi infraestructura de Recovery que también lo hemos visto: servidores, hosts, asignaciones de red y un poco donde me conformo todo. Realmente ya no tiene mucho más. Planes de recuperación cómo quiero que se levanten las máquinas virtuales que tengo replicadas, en qué orden y a qué plantillas quiero llevarlas, que es, me lo ha ido preguntando durante la puesta en marcha, pero aquí puedo cambiar el orden, decirle que primero levante esta máquina virtual y que unos minutos después levante otra porque una tiene dependencia, pues primero levántame el controlador de dominio. Unos, un par de minutos después empieza a levantar el resto de máquinas, porque si se levantase a la inversa, pues no encontré el control de dominio, habría un problema. Una página web que no encuentre una base de datos, pues tampoco va a estar publicada. Bueno, pues ese plan lo tengo que, lo tengo que hacer aquí y lo configurar aquí. Y esto sería el ejemplo de cómo replicar desde, desde abajo hacia arriba. ¿vale? Esto combinado con un túnel de VPN, pues ya tendríamos el entorno levantado arriba y encontrado perfectamente. No, no tiene mayor secreto. Vamos a ver si... Bien, habéis visto que funciona. O sea, yo estoy en el, tra... en el Azure Traffic Manager y la página web está... está igual. Siento no ser el mejor programador web de... de lo que estáis viendo. Pero la máquina virtual y la red funciona. ¿Qué pasa? Que yo estoy llamando a la misma URL, ya estoy ofreciendo esta página web desde el oeste de Europa, mientras que antes la estaba ofreciendo desde el oeste de Estados Unidos, porque la máquina que está en producción después de unos minutos seguramente mucho antes de lo que yo he venido aquí, pues es la, la segunda máquina. Aquí está. Esta es la que está en producción, mientras que la que teníamos antes en producción era esta, localizada en dos zonas totalmente distintas, pero con un balanceador mundial que no está localizado en ningún sitio concreto y que me ofrece la página web esté en la zona del mundo que esté. Vale, pues mira, las demos han ido todas bien hoy. Así que no ha habido efecto demo. Plan de recuperación. Bueno, aquí complicándolo un poco más. Eh, no solo tenemos que hablar de Site Recovery, tenemos que hablar que podemos tener bases de datos SQL y que las bases de datos SQL están en modo PAS o modo SAS. Y que esas bases de datos podemos ya desde el momento de creación decirle que estén en un entorno de georeplicación. De tal forma que las bases de datos en modo SAS o modo pas es necesario en un entorno de ese recovery tenerlas replicadas hacia la misma zona donde vamos a querer luego replicar las máquinas virtuales y tener esa base de datos y hablo de esta parte de aquí replicado en modo geo-replicación eh, que ofrece el motor de base de datos. Lo mismo con un posible storage en la parte de arriba. Si tenemos un almacenamiento en una zona, en una región y tenemos todo dispuesto para que para poder subsistir y vivir con otra región ante una caída de Azure. Pues tengamos ese almacenamiento en modo geo-replicación. Y lo mismo con, una, con un gateway. La cuestión es que hay ciertas cosas, sobre todo soluciones SaaS o PaaS dentro de la suscripción de Azure, que no se replican con SER Recovery. SER Recovery replica máquinas virtuales, replica computación. Pero el resto de cosas la tenemos que tener previstas también, replicadas pues, de otra manera. Al, al, al final de todo, tenéis un Cosmo DB y también DB se puede replicar geográficamente, con lo cual todo esto debe estar replicando pues, en paralelo o hacia la misma región que está replicando el, el, el Site Recovery que nos va a replicar las máquinas virtuales, como bien habéis visto. Esto habló en tres regiones, ¿vale? pero bueno, si tenemos un SQL igual, podemos tener una máquina virtual levantada en Azure y otra levantada en Premis y hacer un Always On, eh, un Log Shipping, lo que haga falta para tener también la máquina virtual de SQL a lo mejor encendida arriba y tenerla constantemente en, en, en actualización. ¿no? Esas replicaciones que nos ofrece... Pues El cloud público, porque AWS, Google, Azure lo, lo, lo ofrecen igualmente. Tenemos redundancia local. Todo ítem en Azure está replicado tres veces, e incluso no pagando ello, por ello. Es decir, en, en local, dentro del mismo data center, todo ítem va a estar replicado tres veces. Podemos replicar entre diferentes zonas, que para ello conforman una región. Tres zonas conforman una región y son tres data centers eh, distantes. Bueno, pues eso podemos pagar un poco más y tener esa, ese tipo de replicación. Tenemos replicación geográfica, que es de la que estoy hablando. Entre dos regiones replicar un almacenamiento. Tenemos replicación geográfica, pero pudiendo acceder a los datos de replicación, como solo lectura, para extraer información, para hacer cuadros de mandos, para, para hacer pues, servicios que necesitamos replicación y podemos estar pagando esa replicación al mismo tiempo haciendo uso de la replicación. Esa es RAGRS. Y GZRS es georeplicación y, a su vez, en la zona de replicación me distribuyes los datos entre tres entre los tres datacentes que compone la región, con lo cual ahí tenemos también un montón de nubes y tenemos la información pues súper salvada entre un montón de ubicaciones ¿vale? Plan B. Para nosotros, el desastre de recovery, si tenemos que levantar el entorno replicado, es nuestro plan B. ¿vale? Entonces, tenemos que modelar una aplicación alrededor de sus dependencias. Ya habéis visto, tengo que levantar el SQL y tendré que levantar el frontal web. Un MySQL y el frontal web. Lo tengo que levantar en un orden. ¿vale? Automatizar tareas de recuperación por ese orden que estamos diciendo y aplica, eh, aplicaciones forman las aplicaciones forman parte de un plan de recuperación vale pues primero el control de dominio luego el base el servidor de base de datos luego el frontal web cierto orden vale Ejecutar conmutaciones por error de prueba pues evidentemente a una red paralela que no, que, no, que no choca con la que tenemos en producción, pero lo podemos levantar, podemos probar, podemos conectarnos en remoto, ver cómo todo funciona podemos publicarlo incluso a través de otra URL ver que las páginas web se publican que los datos son consistentes y volver a apagarlo porque el propio software de Disaster Recovery, no me ha dado tiempo a, ver, a enseñaroslo todo, tiene la opción de volver a poner como estaba, yo entre la máquina virtual 1 y la máquina virtual 1 que he replicado, ahora que tengo el este de Europa puedo haciendo un clic volver a dejar todo como estaba ¿vale? Un plan de recuperación define cómo conmutan por error las máquinas virtuales. Los planes de recuperación se pueden usar para la conmutación por error en Azure y la conmutación por error desde Azure, ¿vale? Porque al revés también funciona. Se pueden agregar hasta 100 instantes de protegidas en cada uno de los recoveries, pero podemos añadir más de un recovery. Y se puede personalizar un plan añadiéndole orden, automation, scripts y, y ciertas cosas que es posible que hagan falta. ¿vale? Puede ejecutar una conmutación por error, nos cansamos de decirlo, los planes posteriores omiten la implementación o inicio de máquina virtual si se implementó anteriormente a través de otro plan. O sea que una misma máquina virtual puede ser llamada desde diferentes planes, porque tú puedes llamarle a un plan eh, web. Y entonces ahí cuando le das a levantar el servicio web, te está levantando las X máquinas que conforman el servicio web, porque igual no ha caído nuestro, nuestro edificio principal, solo han caído un host. Solo han caído X máquinas, solo han caído de tres máquinas que conforman mi web, ha caído una y es irrecuperable. Pues rápido, rápido, levanta esas tres máquinas arriba, que al menos ese servicio lo ofrezco desde arriba, que para eso estaba replicado. Y seguramente eso es mucho más realista que esperar a utilizar todo esto cuando caiga mi edificio principal, que puede que no caiga nunca. ¿Vale? Pero sí que hemos tenido que levantar servicios de base de datos porque ha habido un problema pues, después de una serie de updates de la base de datos y la forma más rápida de reponernos era levantar el, solo una máquina virtual del disaster recovery. Eso es, eso es bastante real. Vale, pues aquí tenéis un ejemplo. ¿vale? El backend de SQL debe iniciarse en primer lugar, después del software intermedio, por último el frontend, y esto te da pues, una serie de ventajas. Cuando la última máquina virtual se inicia, la aplicación ya está funcionando. Cuando el software intermedio se inicia e intenta conectarse al servidor SQL, este ya lo encuentra. Este orden también ayuda a garantizar que el servidor frontend se inicie el último. Entonces, todo es evidente, pero el plan tiene que existir. Sobre todo hay que probarlo. Y por nuestra parte, pues a la hora de hablar de disaster recovery, hemos acabado. Porque estamos en tiempo, ahora alguna, alguna pregunta seguro que habrá y hemos pasado por prácticamente todo. Así que solo me queda contestar algunas preguntas que podéis tener y ofrecer, pues como evidentemente podéis deducir, nuestros servicios para ayudaros en cualquier necesidad similar a esta o parecido a esta que podáis que podéis tener, así como cualquier duda, cualquier reunión. Cualquier eh, duda que podáis tener, hacernos llegar en por, a través de cualquiera de los canales comerciales directos y tener mis datos. Y no sé si tenemos alguna pregunta más, Sergio. Sí, eh, Miguel pregunta Juan Ramón: dice, para crear un túnel entre mi empresa y Azure, ¿cómo se haría? Eso es lo más fácil de todo: a través de tu Firewall, un túnel nuevo. Es decir, igual que levantas un túnel contra otro. Firewall cuando lo compras es facilísimo, nos lleva más de una hora, es decir, nosotros levantamos en una suscripción un gateway en Azure, esa suscripción en el gateway en Azure nos da una IP pública, nos da una serie de parámetros que al do firewall tenemos que, que configurar, que es IP pública, frase secreta y, y, y pues aquello que un túnel conlleva. Y a partir de ese momento el túnel se levanta solo. Es, a, a, al firewall de abajo le dices cuál es el enrutamiento de red de arriba, al, al enrutamiento de red a la red de arriba le dices cuál es el enrutamiento de red que hay abajo. Y cualquier máquina que busque una IP que sabe que está al otro lado del túnel, pues va a ser enrutada a través de tu firewall. Es súper fácil. Y una vez tienes el túnel levantado contra una suscripción de, de Azure. Levantas una máquina virtual, tienes PIN, tiene conexión remota y a ese día te vas a la cama pensando en que tienes un data center más dentro de la empresa. Y además ilimitado en cuanto a capacidades y espacio. ¿O hay otra pregunta más. Sí, Miguel pregunta. Para iniciar la replicación en una máquina virtual en Azure, ¿la máquina tiene que estar apagada? ¿Implica instalar alguna gente en la, M en la MV? No, la máquina virtual tiene que estar encendida, de hecho cuando lo vas a replicar te dice la máquina virtual está apagada y no puedo, tiene que estar encendida, es un requisito, no demasiado exigente y no todas máquinas virtuales en Azure tienen ya un agente, con lo cual todo eso ya es, es funcional, es implícito dentro. Ya habéis visto cómo he levantado la web 02, que era una máquina que he levantado hace media hora y sí, la he replicado y ya está. Sí que es verdad que previamente esto, web 02 ha ido bien. Porque sé que yo tenía un recovery service montado, pero cuando no lo tienes, la propia, el propio wizard de poner en marcha dice: Bueno, usted no tiene un, un, un recovery service y el propio wizard te lo crea. Te preguntan qué zona, pero tú ya le vas a decir en qué zona vas a replicar, con lo cual te crea el recovery service en la misma zona y todo es bastante, bastante fácil. Solo que el wizard que habéis visto, pues en vez de tener dos clics, tiene cuatro. Es decir, creación del recovery service y se acabó. ¿No? O sea, encendida y no, no necesita, salvo el propio agente que ya lleva la máquina, que toda máquina en Azure tiene agente. Muy bien, pues en principio parece que no hay ninguna pregunta más. Podéis lanzarlas a través del chat, a través de. Bueno, tenéis ahí mi email también, cualquier, cualquier cosa. Sí, y sí, sí, espero sí. Que, os haya, que os haya gustado y os haya aclarado qué es esto del Azure Disaster Recovery. Muchas gracias a todos y todas los que hayáis eh, dedicado tiempo a asistir al webinar. Gracias. Muy bien, Miguel. Muchas gracias y nada, nos vemos en un, en un próximo webinar. Gracias a todos. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un nuevo ebook sobre ciberseguridad para ti. Titulado Ciberseguridad Corporativa e Industrial. Puedes descargártelo en exclusiva a través de este link y convertirte ya en una organización protegida frente a cualquier ciberataque. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que NUNSIS te ofrece. Comunicaciones, Audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad, formación y sin olvidar nuestro contact center. Con una buena combinación de todas estas soluciones, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.